Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos al último día de la Semana de la Educación Técnica 2024, Innovación, Emprendimiento y Futuro. En esta jornada final abordaremos temas claves relacionados con la inteligencia artificial y su impacto con el emprendimiento. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos durante toda la semana y para dar inicio con este día, tenemos la ponencia de Heriberto Prieto Zamudio, quien abordará el tema el empoderamiento humano a través de la cultura digital con la IA. Heriberto es ingeniero industrial en eléctrica por el Instituto Tecnológico de Puebla, México, profesor del subsistema de Bachillerato General Estatal de Puebla, analista en educación y cultura digital en el programa radiofónica de las noticias con Noctezuma, analista en temas educativos y cultura digital, administrador del grupo de Facebook Formadores del Cambio, cofundador de Competencia Digital Cero, Voluntariado Digital Iberoamericano. Reconocido por el tercer lugar de los eTech Awards 2022, Maestros Inspiradores de México y América Latina por eTech. Estimado Heriberto, lo escuchamos atentos. Gracias, buenos días. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estamos con un gran entusiasmo y ánimo de empezar este día. Y bueno, vamos a darle con todo ese interés que tenemos por trabajar y mostrar un poquito de los aspectos más relevantes con los cuales estamos trabajando hoy en día. Maestro, disculpe, hay un problemita con el audio, creo que está un poquito bajito. Bien bajito, ¿se le escucha? ¿Me escucha mejor? Perfecto, ahora sí. Ah, Adelante, muy por favor. bien. Sí, debió haber sido mis manos libres. Gracias. Bueno, les compartí la presentación. No sé si ustedes me hagan favor de pasarla o yo les paso por cámara. Puede compartir la diapositiva, está permitido. Adelante. Ok. ¿Se visualiza la pantalla? Aún no está compartida la pantalla. Ok, veamos qué pasó aquí. Allá. Ok, ahora sí ya se muestra. Conforme, ahora sí. Muy bien, entonces ya está visible a todos. Ok, pues muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hablar de lo que es el empoderamiento humano a través de la cultura digital con la inteligencia artificial. Pero ¿por qué razón tendremos que hablar del empoderamiento humano? ¿Qué es lo que estamos haciendo que de alguna manera está cambiando nuestro comportamiento y más allá de nuestro comportamiento, nuestras formas de actuar en el mundo en el que actualmente nos encontramos? Los cambios en nuestros comportamientos se hacen presentes en la forma de interactuar con el uso de las tecnologías en nuestro entorno. Esto quiere decir que no es lo mismo que hace 20, 30 años, 40 años, cuando solamente contábamos con la radio y la televisión, y posteriormente se fue introduciendo el uso de las tecnologías digitales a través de las computadoras de escritorio, y más adelante se fueron desarrollando en nuevas versiones. Somos usuarios y consumidores dependientes o independientes de nuestras capacidades para actuar ante determinados contextos. ¿Cómo estamos comportándonos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo este vínculo entre la tecnología y el ser humano está haciendo que dejemos de explorar la mayor de las inteligencias, la mayor de las máquinas que es nosotros mismos, el ser humano?
Las áreas del desarrollo humano deben de potencializarse con el uso de entornos virtuales para ser individuos que utilicen los algoritmos a su favor y no ser utilizados por el desarrollador de esta. Hablaremos sobre lo que es la alfabetización digital como el fundamento principal con el cual arranca este sentido de lo que tiene que ver desde el origen de la computadora hasta nuestros días con la inteligencia artificial. La ciudadanía digital, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ese es el punto. Hablábamos de cómo interactuar con el uso de la tecnología. Ahora tenemos que buscar la manera de cómo interactuar entre nosotros y la inteligencia artificial. El empoderamiento en el desarrollo humano. Algo que es preocupante porque estamos tan enfocados, tan ocupados en potenciar a las máquinas de nuestras capacidades humanas que olvidamos hacer uso de las nuestras. ¿Y qué retos hay en el desarrollo humano y la cultura digital con la inteligencia artificial? David Warlick dice, necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Es curioso, hubo países que en su momento dijeron, vamos a introducir tabletas, vamos a darles computadoras y vamos a estar dándoles lo mejor a nuestros estudiantes. ¿Pero qué pasó? Llegó un momento en el que todo colapsó. Los resultados de las pruebas empezaron a detonar que los alumnos requerían de aprender a través de libros de texto, requerían de volver a utilizar esa capacidad motriz de escribir a mano. Porque hoy en día con la neurociencia sabemos que estamos hablando de que necesitamos precisamente activar nuestras capacidades motrices para que se active nuestro cerebro. Los mismos fisioterapeutas, eso es lo que hacen cuando una persona sufre un incidente físico y para activar su parte neuronal necesita. Estamos hablando que nuestra memoria muscular está conectada directamente con nuestro cerebro y que estos estímulos movilizan realmente. Es por eso que ni tanto quedamos por un lado, ni tanto que quitamos del otro. Debe ser algo proporcional. Entonces, ¿cómo podemos entender la alfabetización? Pues bueno, primero tenemos que entender de dónde parte esto de la alfabetización. Pues es la alfabetización, como todos sabemos, tiene que ver con la cuestión de la capacidad de leer, escribir y calcular. ¿Y con eso qué podemos hacer? Pues podemos entrar a un mundo del simbolismo lingüístico, ¿sí? Porque de esa manera nos comunicamos, con esa manera nos expresamos, con esa manera interactuamos. Pero esa persona que tiene todas esas habilidades, destrezas y esos conocimientos que ha adquirido a través de ese simbolismo lingüístico, es una persona que es capaz de realizar cualquier actividad en su vida diaria. ¿Pero qué pasa con el analfabeta? Pues que no tiene el conocimiento, no sabe realmente escribir, no sabe leer, y por ende, pues, puede que hasta hay casos de técnicos que en sus áreas de trabajo han desarrollado una capacidad de solución de problemas dentro de su propio campo extraordinaria. Y me he topado el caso con que solamente saben decir, este es un polo positivo y este es un polo de tierra o negativo. Entonces, y hacen actividades dentro del taller extraordinarias. Pero ¿qué pasa cuando esas personas tienen que supervisar, dirigir, llevar más allá de poner una firma, entregar un informe, presentar una propuesta de mantenimiento, de trabajo?
pues eso es mucho más complicado. La persona entonces decide mejor no aceptar el cargo y quedarse con un puesto de mantenimiento en la categoría de su propia área de conveniencia. Esto habla de cómo en un mundo real, en un mundo práctico, estas situaciones tienen que ver con cada uno de nosotros. El analfabeta funcional, por otro lado, pues sabe leer, sabe escribir, medio hace las cuentas, a veces externa comentarios. Es que a mí no me enseñaron a hacer cuentas con tubos, entonces pues es complicado cuando las personas se bloquean, se cierran. Para entender lo que es el analfabeta funcional, es esa parte, ¿no? Que aunque tiene esas habilidades, pues las tiene muy limitadas porque su actitud no es la correcta para poderse desempeñar. No tiene esa seguridad para poder lograrlo. Entonces, es un alto inconveniente en el ámbito laboral. Ahora sí podemos entender que la alfabetización digital, también conocida como nuevas alfabetizaciones o alfabetizaciones emergentes, es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar la información utilizando tecnología digital, indispensable. Pero, ¿qué vamos a ver con todo esto? Que el analfabeto digital es aquel que conoce correctamente la lectura y la escritura, pero desconoce la funcionalidad de las nuevas tecnologías. Sí. Propiamente hoy lo vemos más en personas por arriba de los 60 años que con personas menores a esa edad. Y ahorita lo vamos a entender por qué. El analfabeto digital funcional es el que tiene que saber para manejar las tecnologías, pero desconoce la forma de interactuar correcta, eficiente, segura. Uf, es un gran problema. Pero ¿cómo se denominó la alfabetización anteriormente? Pues la denominaban de como alfabetización en computación, pues simplemente era adquirir habilidades y destrezas sobre el uso de la computadora. Alfabetización informática, la manera en que podemos hacer esa transferencia de esa información o ese manejo de información. La alfabetización en redes o internet, cuando pues ya empezábamos a hacer las conexiones a través de las redes locales, redes de oficinas, redes extendidas y así, redes metropolitanas y así sucesivamente. La alfabetización mediática e informacional, bueno, pues ya como que estamos interactuando a través de crear contenidos a través de las redes del internet, perdón. La alfabetización digital o multimedia, que bueno, como estos nombres, puede haber muchos más. Pero el punto es que hay que alfabetizarnos para poder utilizarlas apropiadamente, segura y con privacidad de nuestros datos. Ahora sí, aquí contesta la pregunta, ¿qué pasó? Bueno, hay tres tipos de personas con las cuales podemos ubicar de forma muy genérica el sentido de cómo se está comportando nuestra era. Los huérfanos digitales, aquellos que crecieron con el uso de electrónicos sin la supervisión de un adulto. A ver, pues el niño llora, le doy un dispositivo móvil y lo mantengo conectado a YouTube o simplemente lo pongo con un videojuego. O sea, se convirtieron en unas excelentes niñeras las tecnologías. Pero el niño dejó de tener, ay, nuestros niños ahora son como que muy retraídos, son muy, muy ajenos a lo que están haciendo. No, pues, ¿cómo no puede pasar tal cosa si los niños están inmersos en una pantalla? ¿Y qué pasa? Pues no se desarrollan en todas sus capacidades de interacción social, de capacidades motrices. No quiere decir que sea malo, sino el descuido de los padres o de las familias origina este tipo de situaciones. Por otro lado, está la crianza de un menor por un adulto con el uso fundamental de la tecnología, conocidos como nativos digitales, como que ya hay un poquito más regulación, como que el chico utiliza videojuegos donde pues lo mismo da leer un libro que utilizar un videojuego que desarrolle su pensamiento crítico y creativo. ¿Cuántos de esos chicos terminan resultando convirtiéndose en programadores?
o desarrolladores de software. Pero eso no quiere decir que sea siempre así, pero sí debemos de tomarlo en cuenta. Inmigrante digital, bueno, pues son aquellos que, pues, de alguna manera tuvimos que aprender a hacer uso de las tecnologías por nuestras necesidades laborales, por las distancias en que se encuentran nuestros familiares, por muchas causas, motivos o razones, a fin de cuentas, migramos al entendimiento de esto. De esto que podemos decir que es, vivimos en un mundo paralelo, un mundo en donde está nuestro mundo físico, espacial, tres dimensiones, y el otro mundo digital, que es a través de una pantalla, a través de un audio, a través de una imagen, un video. La clave está en evitar seguir generando huérfanos digitales, potenciando a la docencia en articular los saberes digitales junto a las familias. Con ello tendremos más generaciones con la posibilidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía con una mirada técnica, ambiental, ecosistémica y sobre todo ética. De mi buen amigo Antonio González Gresa, una frase muy poderosa que si analizamos lo que anteriormente he comentado, se integra perfectamente, en este sentido hacia dónde nos queremos proyectar. Luego hablaremos de las competencias digitales. Wow. En estas competencias digitales tenemos que las cuatro bases que sostienen la estructura de una educación futura, pues ya lo que sabemos los docentes, los alumnos, se los ha mencionado, el ámbito empresarial también así lo requiere, que sean personas que tengan la capacidad de ser, saber, saber hacer y saber convivir. Hay personas con una gran capacidad técnica, pero una capacidad muy limitada en cuanto a vincularse con otras personas para poder trabajar. Hay personas que se sienten muy bien consigo mismos, pero que carecen de ciertos conocimientos y por ende saben hacer muy pocas cosas. Entonces tenemos que ver que tenemos que cumplir con estas cuatro elementos, que es educar en competencias, ¿eh? Es ser, saber, saber hacer y saber convivir. Pero ¿por qué? Bueno, de las competencias educativas surgen las competencias digitales. Bueno, en el ámbito empresarial, las competencias son parte de las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valores que muestra un trabajador en el desempeño de una función. Pero necesitamos que se regule, necesitamos que para de alguna manera esto sea general para todos. Entonces, hay organizaciones como la UNESCO, la Comisión Europea, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y muchas otras más, por mencionar algunas. Pero me voy a referir a estas porque de alguna manera han tenido un enfoque más asociado tanto en el ámbito empresarial, de gobernanza, como en el y de ahí deriva en el aspecto educativo. Entonces, en el inglés, skills son el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el de la Comisión Europea a través del Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos Digitales de julio de 2022. A mí me agrada mucho. Les digo, hay muchas otras, inclusive ya hay ponencias con respecto a que se han definido algunos intentos o algunos marcos propiamente en cada país, pero sin mucho éxito. Tenemos que ellos lo dividen en cinco aspectos: búsqueda y gestión de la información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Así que podemos ver que es un vasto grupo, agrupación
de contenidos que uno debe de dominar. Y que si no se tienen, realmente, quisiera uno, no pasa, no, sí pasa. Si me regreso a la siguiente diapositiva, es permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y comunicación. Para eso es esto. Para desarrollar todo ese marco o aspectos que se deben de asociar con las competencias que cada individuo debe tener para poder integrarse a su vida cotidiana, a su ámbito laboral y así sucesivamente. Pero en lo personal, a mí me ha llamado mucho la atención este aspecto de la inteligencia digital. A todos nos dicen, no, pues es que debemos de tener inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, debemos que ser resilientes, debemos tener un trabajo en equipo, debemos mejorar nuestra propia autoestima. Sí, pero ¿cómo? Cuando es a través de un medio digital. Y bueno, a veces hasta en el ámbito, muchos psicólogos como que no lo ven como un problema, pero quienes ya interactuamos día a día, por ejemplo, en un salón de clases, a veces tenemos que decirle, a ver, jóvenes, señoritas, pongan sus celulares en este canastillo, porque realmente no está la atención. Estamos tan apegados al dispositivo que si yo creo salimos de casa y no lo llevamos, sentimos una ansiedad inmensa. Creo que en algunas cosas, hace algunos años vivíamos más tranquilos en ese sentido. Pero bueno, la inteligencia digital, con un conjunto de capacidades esenciales para desenvolverse de manera efectiva en el mundo digital actual. Estas fueron retomadas del Foro Económico Mundial por la colaboración de DQ Institute. Y vamos a ver, qué interesante, las 8 habilidades de la inteligencia digital. Fíjense que lo que son las competencias digitales y las 8 habilidades de la inteligencia, las competencias digitales enmarcadas en 5 aspectos y las habilidades de la inteligencia digital en 8. Coincide en algunas partes, pero con un enfoque distinto. Las primeras son en el desarrollo de las capacidades humanas. Y por este lado, tiene que ver con cómo evitar sentirse mal ante tantas cosas que están sucediendo. Los ciberdelitos, la ciberseguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ¿cómo estamos permitiendo que nos afecte lo que ponemos, por ejemplo, en una red social? En las redes sociales, si hay un mal comentario o en los comentarios alguien pone un link, pues ya hay un troll, o simplemente de repente alguien me busca en internet y me dice, oye, ya creaste otro perfil en tu red social. ¿Cómo? No ha hecho tal cosa. La suplantación de la identidad. Entonces, o robo de identidad. Entonces, estamos con graves problemas. ¿Cómo comportarnos en el ámbito de un entorno digital a un entorno físico? Pues aunque no lo crean, lo debemos reafirmar. Es que tenemos que comportarnos igual. Porque todo lo que nosotros subamos, ahí se va a quedar. Entonces, tenemos que albergar todos estos aspectos para nuestra seguridad, para nuestra privacidad y para nuestra propia autoestima. Entonces, son aspectos que tenemos que asociar y entender, no solo dejar de lado. Y bueno, ya pasamos de la alfabetización digital, ya tocamos el aspecto de las competencias digitales
Y vamos a entender un poquito qué es la cultura digital, conjunto de prácticas, costumbres y formas de interacción social que se lleva a cabo a partir de los recursos de la tecnología digital como el Internet. Prácticas y costumbres y formas de interacción social. ¿Sí? Pasamos de la alfabetización, donde el enfoque era cómo utilizar mejor, con seguridad y eficiencia, los equipos. Pasamos a las competencias digitales que definen exactamente cómo lograr esto. Y ahora pasamos a la cultura digital, donde nos lleva precisamente a ver cómo ahora ya no es cuestión solamente de conocer la máquina, ni el internet. Y ya no solamente es, ahora ya están regulados los marcos que permiten alcanzar una alfabetización digital, sino que también necesitamos entender cómo vamos a, para cuáles van a ser nuestras prácticas y nuestras costumbres en la forma de interactuar socialmente. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a estos aspectos, que esto nos lleva también a trabajar lo que es la ciudadanía digital, conjuntos de derechos y responsabilidades que las personas tenemos en el entorno digital. Y estos son algunos de los tantos aspectos que podemos encontrar: acceso digital, comercio digital, comunicación digital, alfabetización digital, etiqueta digital o en etiquetas, ¿sí? Leyes digitales, responsabilidades de derechos digitales, salud y bienestar digital y seguridad digital. Es curioso, antiguamente cuando nos estudiábamos informática o computación, que así se llamaban en algún tiempo las asignaturas, pues resultaba que lo primero que estudiabas era la generación de computadoras, cómo se ha venido a desarrollar. Hoy en día, ¿no? El primer tema que tienes que estudiar es qué aspectos en el ámbito legal están inmersos en el ciberespacio y la seguridad de los servicios de Internet. Entonces, ya cambió, ya no tenemos que hacer todo el trabajo de ver la evolución, no, el primer tema ya es saber que estamos inmersos en un medio que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Esta diapositiva nos lleva a un elemento más, a la inteligencia artificial. Hay dos marcos reguladores, puede haber más, ya lo hemos dicho, pero son los que concentro en particular por lo que dice sobre el conocimiento, sobre la inteligencia artificial, las habilidades para interactuar con el sistema de inteligencia artificial y las actitudes críticas hacia la inteligencia artificial. ¿Quién fue primero? Bueno, quien publicó primero fue el Marco Europeo de la Competencia Digital de los Educadores y posteriormente, recientemente este año, lo hizo la UNESCO. Ambos tienen elementos importantes, uno más enfocado a las habilidades, a las habilidades, destrezas, conocimientos y valores que debe tener. Y la otra parte tiene que ver más con la cuestión de la parte ética con la cual nos vamos a comportar en el uso de las tecnologías. Ambas son complementarias, ambas son importantes, una no está por encima de la otra, debemos de verlas como una oportunidad para integrar mejor nuestros conocimientos personales en el uso. Así que no nos podemos quedar estrictamente con el conocimiento de algo, ¿sí? Por lo que dice nada más el marco europeo o lo que dice específicamente UNESCO. Tenemos que ser complementarios, tenemos que tener un análisis, tenemos que llevar a una evaluación, a una reflexión, para poder tener un criterio personal sobre qué es lo que abunda o abarca los aspectos relacionados a nuestro contexto particular. Y bueno, esto nos lleva al siguiente gráfico. En esta línea por lado derecha nos dice cómo hemos ido en ese ascenso, ¿sí?
Partimos de la alfabetización digital, habilidades digitales, competencias digitales, el usuario versus la PC y el Internet. Seguimos con la inteligencia digital, que es la inteligencia emocional, los derechos digitales, usuario versus redes sociales, que es en donde se conflictúa mucho esa manera de interactuar y las prácticas y las costumbres que tenemos de hacerlo. Y la cultura digital, que tiene que ver con las actitudes, valores, costumbres y prácticas. Sí, ya no estamos hablando usuario-usuario, sino puede existir usuario versus usuario, inteligencia artificial, porque nos interactuamos con los chatbots y pues cada día estamos utilizando esas inteligencias artificiales en casa que nos permiten responder preguntas. Y en ocasiones hasta construimos mecanismos en nosotros mismos de estar dialogando con las potencialidades que nos brinda la inteligencia artificial. Cuidado con eso. Entonces debemos de entender cómo estamos interactuando, cómo estamos relacionándonos. La educación vive un momento disruptivo de cambio de época con nuevos roles y modos de aprendizaje, donde la educación abierta, inclusiva y ubicua convierte a los alumnos en protagonistas del proceso. Juan Domingo Farnós Mirro. Nos podemos educar en cualquier momento, en cualquier lugar. La educación informal, de alguna manera, ha permitido que con la disposición de los medios, haya personas que inclusive prefieran una carrera técnica a una carrera profesional, o que simplemente deseen la certificación con algunas de las grandes corporaciones tecnológicas y ser parte de sus equipos de trabajo, o desarrollar un proyecto personal hasta convertirse en algunas figuras a través de los streaming como influencers. Pero no es un empleo como tal. Y se están enfocando a nichos de mercado muy específicos que están conociendo precisamente porque se está dando la posibilidad de acceso a nuevos públicos. Pues no tan nuevos, a esos públicos que estaban segmentados, disgregados. Y aquí viene la parte del empoderamiento humano. El desarrollo humano es un proceso de evolución, un cambio de diferentes ámbitos del ser humano para el mejoramiento de la vida. Entonces, las áreas del desarrollo humano son motora o física, cognitiva o de aprendizaje, afectiva o socioemocional, lenguaje o comunicación. Y por lenguaje y comunicación no entendamos solamente lo que es el simbolismo lingüístico por leer, sino también leer las matemáticas, leer el simbolismo en toda su extensión. Estas habilidades humanas requieren de la capacidad humana para desempeñar correctamente, con gracia y facilidad, una tarea determinada. Principales tipos de habilidades de acuerdo a Robert Katz. Habilidades humanas o sociales, indispensable para el trabajo, equipo, en empresas, en todo organismo donde haya interacción. Habilidades técnicas o competencias, pues podremos tener muy buena interacción, pero si alguien carece de estas habilidades técnicas o competencias, es como un vagón, un grupo de vagones de un ferrocarril, ¿sí? Aunque todos quieran ir parejos a la misma velocidad que va el motor, la locomotora, de repente como que lleva cierto arrastre. Entonces, viene la otra parte, las habilidades conceptuales o resolver problemas. Quien cada uno en sus vagones no puede resolver o atener las situaciones, será un elemento más pesado en la velocidad que lleva.
No estamos en una era de cambio, sino un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Emérito Martínez. Retos en el desarrollo humano para una cultura digital. Bueno, aquí están las habilidades que se requieren básicamente. Hay más, pero son las que destacan por las necesidades con las cuales interactuamos en los ámbitos laborales y social, la comprensión lectora y expresión, escrita y oral. Muchas personas pueden hablar, pero pocos pueden escribir sobre lo que piensan, y eso es un grave problema. En el ascenso en los trabajos requiere que la persona, así como se expresa, se comunique, también lo haga de manera escrita. El aprendizaje autónomo y autogestivo. Esta palabra es muy importante y muy potente porque tiene que ver mucho con que lleguemos a la autorregulación. ¿Sí? Aquí no está puesto, pero sí, tenemos que ir a la autorregulación. El que si tengo un dispositivo móvil y tengo horarios de trabajo, pues me voy a enfocar en eso. Pero no debo estar aquí con el dispositivo en la mano o perdiendo tiempo en redes sociales, en chats, en notificaciones de distintos servicios que me presta el Internet. Eso no lo debo hacer. Sí. Por otro lado, el pensamiento crítico. Híjolas. ¿Cómo creamos ese pensamiento crítico? El pensamiento crítico es, como lo mencioné hace un momento, podemos leer muchos libros y entre distintos libros nos leemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo surge el pensamiento crítico? Cuando nosotros, todo ese proceso que anteriormente había comentado, de análisis, evaluación, reflexión, nos permite llegar a un criterio personal. Y ese criterio personal no sirve de nada sin acción. Y esa acción no se lleva a cabo sin una decisión. Entonces, nuestra mente es muy compleja y tenemos que procesarlo para también llevar a la creatividad y la innovación. Si nosotros tenemos mucho conocimiento de algo, pero no abrimos nuestro campo, no tenemos una mente más abierta para permitirnos ver nuevas posibilidades, analizarlas, valorarlas, implementarlas, probarlas, la creatividad de la innovación no surge. Y a veces, aunque nos pase algo en el trabajo, donde surja precisamente un nuevo descubrimiento, pues puede pasar como si no pasara nada, está fuera de la normalidad, simplemente lo dejamos fuera, cuando deberíamos darnos unos minutos para analizarlo y considerarlo. Habilidades socioemocionales, algunos a esto le llaman habilidades blandas, otros inteligencia emocional, cualquiera que sea el nombre. A fin de cuentas son habilidades que debemos de tener. Aunque en el sistema educativo hay una complejidad en este sentido. En el sistema educativo se te da la información para que llegues a la reflexión. Algo muy complejo, la verdad, así como lo plantean, no creo que funcione tan sencillo. Creo que en este sentido tenemos que partir de la autoobservación. Posteriormente, cuando nos estamos observando continuamente, podemos pasar a la etapa del autodescubrimiento. Ah, ya descubrí algo en mí mismo, algo que no estaba, que no me di cuenta, que reacciono y hago las cosas de manera mecánica. Ya me descubrí. Pero cuando ya te descubres, hay algunos que dicen hasta ahí ya. No quieren hacer el esfuerzo de llegar a la autocomprensión. Autocomprender por qué está pasando esto, qué lo origina, cómo llegué aquí, por qué lo sigo haciendo, cómo puedo cambiarlo. Y viene el autotrabajo.
El trabajar esta situación que ya comprendí y que debo de buscar la manera de solucionarlo. El trabajo colaborativo. Bueno, pues si no tenemos unas buenas habilidades emocionales, difícilmente podremos trabajar colaborativamente. Si el compañero de trabajo me dice, estaba mal hecho tal actividad que hiciste en el trabajo, pues debemos de asumir de que es su manera de expresar, no quiere decir que yo acepte que yo sea una mala persona, simplemente dijo que estaba mal. Pero tenemos que tener esa capacidad de habilidades socioemocionales, porque si no, el trabajo colaborativo no puede existir. El pensamiento algorítmico, indispensable. Recuerdo que una ocasión, estando en un taller de trabajo, me decía el técnico, había una serie de dispositivos, equipos electrónicos, y dice, para saber cómo funcionan las máquinas, tienes que observar cómo parpadean las luces. Y algo tan básico como eso es que empezamos a aprender patrones. Y el pensamiento del algoritmo se basa en identificar esos patrones y desarrollar precisamente esos patrones en un conjunto de oportunidades y soluciones. El cuidado personal. Pues parece mentira, pero dicen, ¿cómo es posible que está tocando este tema? Pues sí, porque una persona mal dormida, una persona con demasiado atención en el dispositivo móvil, le genera un inconveniente. Y bueno, no pueden presentar, ¿no? Esto no termina de presentación sobre abajo, ¿no? disculpen, No, escucho ruido de fondo. perfecto. Gracias. Bien, viene la parte de liderazgo, Sí, que es. verdad. ¿Qué puedo hacer? Viene la parte de liderazgo, que es indispensable. No solo se necesita ser líder de un grupo de personas, sino líder en cada una de nuestras actividades que desarrollamos. Si somos profesores, debemos ser líderes en la asignatura que impartimos. Si somos trabajadores en un taller mecánico, debemos ser líderes en la solución que damos. Y con ello lleva inmerso el último aspecto, la cultura digital, esta que hemos hablado a lo largo de este tiempo. ¿Cuáles son los retos en el desarrollo humano para una cultura digital? Las tecnologías digitales no deben suprimir las áreas de desarrollo humano, ya que estos deben ser para el mejoramiento de la calidad de vida. Las habilidades humanas, técnicas y conceptuales del ser humano se fortalecen en las medidas que las tecnologías digitales son consideradas herramientas, no el sustituto del ser humano. Educar para una ciudadanía digital es partiendo de una alfabetización digital, a la inteligencia digital, hasta una cultura digital para su formación plena. De una era de cambios a un cambio de era. Arturo Oropeza García. Gracias, su servidor soy el ingeniero Heriberto Prieto Zamudio y mi enfoque es principalmente en no olvidar que nuestras competencias humanas deben de prevalecer por encima
de cualquier intento de desarrollo tecnológico. Y que nadie, nada, ninguna tecnología, por más que las desarrollemos, será exactamente un humano. Gracias. Excelente. Si hubieran algunas preguntas, pueden activar su micro. Pueden también levantar la mano para dar el paso. Bien. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día, señor capacitador. Buen día, colegas. Saludos desde el Cusco. Quería preguntar si es oportuno en estas contiendas de lo que es la parte laboral, sobre todo educativas, utilizar, que utilicen nuestros niños, nuestros jóvenes, o de repente en el nivel superior, ya en el nivel superior lo están utilizando demasiado, pero sobre todo en lo que es el EBR, el celular, ¿no? Porque hoy en día pues prohíben a los jóvenes, así como usted dice, hay que utilizarlo, por ejemplo, para el trabajo digital, ¿no? En estos casos, de, sobre todo en lo que es educación para el trabajo, en lo que es Canvas, el Scamper, AIDA, etcétera. Yo quería que usted de repente nos invoque un poquito más sobre este caso. Gracias. Los dispositivos móviles son un gran recurso cuando en algunos centros educativos no se dispone de suficientes equipos de cómputo, pero también es una habilidad que deben de poseer los alumnos. Actualmente, nuestro dispositivo móvil es nuestra pequeña oficina móvil. Entonces, sí, realmente usamos Canva, Midomo, utilizamos gestores de clases y otras y muchas distintas aplicaciones, precisamente para potenciar las habilidades en el aprendizaje. Sí se deben de usar, pero con regulación. En ocasiones, dejar el dispositivo en manos de nuestros jóvenes, inclusive en el ámbito de la educación media superior en México, lo que es el bachillerato, se batalla mucho, ¿no? Porque se está dando la clase y se puede pedir que saquen el dispositivo móvil para elaborar un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo, un diagrama de pescado, y o mejor dicho, causa-efecto, pero y a fin de cuentas, mientras no desactiven sus notificaciones, mientras no cierren sus chats, pues van a estar en la curiosidad de estar en comunicación, porque hay que entender algo, ¿no? En ocasiones, esas reacciones de nuestros alumnos es por un sentimiento de soledad. Entonces, eso genera una dificultad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar las maneras de regularlo. ¿Cómo? Pues habrá momentos que diga, a ver, dejen aquí sus dispositivos y vamos a trabajar. Y debemos de interactuar con realizar actividades donde pues, el lápiz y el papel no quedan sustituidos, mucho menos la pizarra física. Tenemos que interactuar en esos dos ámbitos, tanto aquello que pueden hacer físicamente desde el lápiz, el papel, una hoja grande de trabajo, la propia pizarra, ya sea pizarrón o pizarrón blanco, como le queremos llamar, porque tienen que desarrollar. A veces dejamos a los chicos, por ejemplo, de bachillerato, les decimos, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un cuestionario de este tema. Lo hacen en digital.
Pero ¿cuál es la eficiencia de hacer un trabajo? ¿Cuál es la eficiencia en el aprendizaje de hacerlo en digital directamente o hacerlo a mano? Neurológicamente se ha comprobado que si haces un cuestionario a mano, retienes más de lo que retienes cuando lo tecleas o lo digitalizas a través de una pantalla táctil. Entonces, habrá momentos en que sí podemos sacar el dispositivo. Y algo que debemos de recordar es que está en una etapa que requiere regulación. Si está en el ámbito universitario, bueno, ya ahí hay ciertos intereses que ellos ya tienen muy claros, como es el estudiar una carrera que les permita abrirles oportunidades. Pero cuando se está en los niveles de bachillerato, pues no ven claro cuál es la finalidad de estar ahí, aunque les diga uno. ¿Es la oportunidad para continuar tus estudios superiores? ¿O es la oportunidad de que tengas una formación que te dé accesibilidad a distintas oportunidades de trabajo? Lo van a hacer. No. Pero sí tenemos que buscarla, ¿no? Ah, ok, pues para evitar ese congestionamiento de dispositivos móviles y saturación del Internet, bien, se van a armar de equipos de dos, de tres, y solamente uno de ustedes va a tener el dispositivo. O de cuatro máximo. Entonces, tenemos que buscar las estrategias con las cuales la dinámica del grupo no permita que precisamente caiga. Y aún así va a pasar, porque siempre pasa. Entonces, sí tenemos que buscar seguir usando ese dispositivo móvil como una herramienta de aprendizaje, más en aquellos lugares de difícil acceso. Es más fácil tener un dispositivo móvil que la propia institución educativa a veces adquiera o reciba donativos en cuanto a equipo de cómputo. Entonces, esa es la propuesta. No desmarcarlos, no dejarlos totalmente de un lado. Hoy es muy difícil que un operador de un trabajador o un operador de una fábrica no tenga un dispositivo móvil o un dispositivo para conectarse directamente al servidor de la empresa, a los servicios, a las interacciones que se requieren para el monitoreo constante. Esa es otra situación que está pasando. No podemos desconectarlos porque a fin de cuentas tienen que aprender a utilizarlos, a tener un criterio, a saber en dónde, cuándo. Y esa es la manera en que tenemos que tener. Tenemos que mediar, tenemos que seguir desarrollando estrategias con las cuales podamos trabajar esta parte. Espero que haya contestado su duda. Tenemos tiempo para una preguntita más. Alguien, si desea, puede levantar la mano. Por el chat también nos están consultando cómo. Antonio González Grez pregunta: ¿Cómo la cultura digital puede estimular habilidades que aporten a la educación cívica? Totalmente. Todo eso depende no solamente de hablar de cultura digital, sino necesitamos, como lo mencioné en un principio, los planes y programas de estudio que actualmente se están desarrollando ya no se enfocan solamente en hablar de las generaciones de computadoras, de las generaciones de Internet. En día se enfocan más en saber cuál es el ámbito legal con el cual navegamos en el ciberespacio y utilizamos los servicios digitales. Entonces, todo viene ahí, en esos planes y programas de estudio que realmente sean más afines a la manera en cómo vamos a interactuar en el ámbito digital. Recordemos, ya no estamos viviendo solamente en este mundo físico, sino que estamos a través de esta pantalla teniendo un vínculo, una interacción. Cuando uno, por ejemplo, su servidor tiene que dar una conferencia, tiene que cuidar mucho el manejo de las palabras, porque lo que para unos puede ser algo casual, para otros puede ser ofensivo. O para un idioma, aunque hablemos español, castellano, como creamos, de acuerdo a nuestra apreciación,
utilizar la lengua. Cada país tiene su propio contexto. Puede haber dicho una cartulina, que es en México, puede haber sido un cartoncillo para otro país. Entonces, esto es lo que nos debe de enseñarse a través de la cultura digital. Precisamente la manera en que la práctica, la manera en que interactuamos a través de la práctica, las costumbres, ¿sí?, que estamos teniendo, de cómo nos comunicamos. Entonces, estos son aspectos muy, muy importantes y definitivamente es trascendental. La cultura digital ya debe ser parte de los contenidos, de los planes y programas de estudio y parte de esas competencias que debe de asumir todo ciudadano en el mundo, precisamente para poderse desenvolver tanto en su ámbito físico, en su contexto físico, como en el contexto digital o en los entornos digitales. Definitivamente esto abre paso a que, pues, uno también aprenda a autorregularse. Cada palabra que se tiene que decir, por ejemplo, en esta videoconferencia, soy de México, ustedes son de Perú, entonces hay que tener una propiedad, un cuidado, y que cada palabra pueda tener el mismo significado tanto para ustedes como para su servidor. Esa es la apuesta al entendimiento de lo que es la cultura digital y cómo nos sirve para esta parte de la ciudadanía digital. Excelente, muchas gracias, estimado Heriberto. Definitivamente es un tema muy amplio y el tiempo nos queda corto. Le agradezco por compartir su conocimiento sobre este tema de la cultura digital y la inteligencia artificial. Esperemos también que nos podamos encontrar en un próximo evento para, pues, ampliar más todo esto que comprende la inteligencia artificial. Muchas gracias nuevamente. Y para continuar con el evento, ya para cerrar esta quinta fecha de la Semana de la Educación Técnica, nos acompaña también Moisés Santos Andrade, quien abordará el tema Inteligencia Artificial para Emprendedores Innovadores. Moisés es especialista en ingeniería educativa con experiencia en docencia, coordinación, dirección académica, atendiendo los niveles de estimulación temprana como el pre-kinder, inicial, primaria, secundaria, en institutos y universidades. También es investigador en inteligencia artificial aplicado a la gestión educativa y a los procesos del aprendizaje. Publicó libros también en la plataforma Amazon referentes al tema de la IA. Estimado Moisés, lo escuchamos atentos. Adelante. Muy buenos días con todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bien, buenos días con todos. Agradecer a EduRed por la invitación a compartir no solo información, sino experiencia práctica que hemos estado aplicando respecto al tema de la inteligencia artificial, en este caso la formación de jóvenes en temas de emprendimiento, ¿no? Que es el tema un poco que vengo a compartir con ustedes. Inicio con esta noticia. Respecto a la inteligencia artificial, hace este mes, ¿no? Este mes, en septiembre, en el Reino Unido ya están haciendo las primeras pruebas en los colegios de secundaria de aulas sin profesores. Entonces, hay veces uno que ha estado evaluando y revisando de repente el avance de esta tecnología, como docentes decimos, pues, imposible que nos reemplace, ¿no? Un robot no puede reemplazar a un docente, pero eso de repente ha sido una percepción, pero ya en la práctica están haciendo los ensayos, ¿no? ¿Qué tan eficiente es realmente? ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces ya la noticia, digamos, de tener un primer aula, un primer grupo, ¿no?, de estudiantes, jóvenes de secundaria sin docentes, con inteligencia artificial, están, pues, tratando de educarse, ¿no? Entonces, comparto esta noticia inicial para luego centrarnos en nuestro tema de este momento, ¿no? Empiezo con el tema del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento ha sido una jornada bastante intensa, ¿no?
que Durrell ha estado trabajando estos días con diferentes puntos de vista. Y de mi parte, la definición de emprendimiento está centrado al tema de negocios, ¿no? Porque la palabra emprendimiento involucra otras áreas también, ¿no? No necesariamente a la creación de negocios, pero nos vamos a centrar en ello, ¿no? El emprendimiento como un proceso, ¿no? Un proceso iterativo muchas veces que hay que avanzar, que hay que retroceder para poder nosotros crear, ¿no? Crear un negocio que tiene como objetivo resolver un problema, ¿no? Un problema que hay veces descuidamos mucho y nos vamos de frente a las soluciones, ¿no? Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un proceso, una propuesta que estamos ya implementando en muchas instituciones educativas, donde el paso inicial de cualquier negocio es saber identificar un buen problema. Pero quien está detrás de un emprendimiento son las personas, son los emprendedores. Y estas personas, si bien tienen que tener conocimiento de habilidades, de herramientas, ¿no? Pero necesitan trabajar mucho el tema personal, ¿no? Porque de nada sirve tener la inteligencia artificial, tener pues los mejores planes de negocio, todas las plantillas, Exceles automatizados, etcétera, si es que esa persona pues no tiene un buen, unos buenos skills, ¿no? Y estas competencias blandas son las que hay veces descuidamos, incluso desde la currícula, descuidamos en las sesiones de clase y nos vamos un poco más a lo técnico, que es importante, pero hay que siempre buscar un equilibrio. El emprendimiento para cualquier país es muy importante, ¿no? Porque es parte de la nueva economía, ¿no? En estos tiempos, obviamente, que estamos con mucho avance tecnológico, pero la humanidad ha ido pasando pues por revoluciones industriales, ¿no? Y ahora el emprendimiento es parte de la nueva economía, lo cual impulsa, ¿no? En diferentes países, en nuestro país, de repente con menor, pero igual hay innovación, generación de empleo y hay ingresos por parte del Estado, ¿no? Que fomenta el desarrollo económico y luego la redistribución a través de los presupuestos. ¿Cómo impulsa la innovación al emprendimiento o los emprendedores? En nuestro país tenemos pues que gracias al emprendimiento podemos generar muchas ideas nuevas, ¿no? Y yo creo que lo comentaron en varias charlas, existe incluso fondos del Estado tratando de apoyar a estas ideas nuevas con los capitales semilla y no solo al inicio, sino pues en su crecimiento también. Y también hay fondos privados, concursos privados donde uno puede de repente apoyarse para que estas ideas nuevas puedan salir a la luz. Y existen, creo que ya tenemos muchos casos de éxito, pero de repente no lo suficiente como para poder ser pues un país basado en innovación todavía. La generación de empleo, cada emprendimiento, cada negocio nuevo que se crea, obviamente que va a generar empleo, porque el fundador del proyecto, del negocio, pues en algún momento pasa una transición donde necesita pues empezar a contratar personal, ¿no? Para que el crecimiento de su negocio siga creciendo. Y fomenta el desarrollo económico, ¿por qué? Porque toda empresa, ¿no? Formal, ¿no? Formal, paga impuestos, ¿no? Y esto hace parte del crecimiento y se puede medir pues en nuestro Producto Bruto Interno. Nos cataloga a nivel internacional como un país de emprendedores. Obviamente, nuestra economía como país está sustentada y es estable, digamos, por los millones de emprendedores que existen. Y aquí tengo una data reciente respecto a cuántas microempresas hay en el Perú. Más de 2 millones. Pequeñas empresas, ¿no? Más de 100 mil. Medianas empresas, 4 mil. Y gran empresa, 13 mil. Entonces, esta es nuestra fotografía de nuestra economía emprendedora formal, ¿no? Hablamos formal porque estos números pues vienen pues, de SUNAT. Pero ¿cuánto hay de emprendedores informales que no están cuantificados en estas cifras? Que sabemos que también son millones, ¿no? Que también son millones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer desde la academia, ¿no? Desde todo el ecosistema emprendedor. Por ejemplo, ¿no? Para estos 2 millones de microempresarios, ¿qué es lo que debemos de hacer para que estos 2 millones de microempresarios se transformen en 2 millones de empresas grandes, ¿no? Porque algo
podemos hacer, ¿no? Porque hay un camino que las empresas grandes han seguido y han podido tener un éxito relativo, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, debemos de crear, ¿no? Un sistema, algo que funcione, que haga que muchos microempresarios, no solo los que ya están, sino los nuevos que vienen a crear negocios nuevos desde cero, puedan tener pues una ruta que les permita de repente un crecimiento exponencial, ¿no? Ya es, no solo en el Perú, sino en el mundo, creo que el emprendimiento ha demostrado que hay veces no necesitamos depender del Estado, ¿no? Hay veces tenemos el mito de que si el Estado no me apoya, si el Estado no me da facilidades, entonces no crezco. Entonces ese mito tenemos que derrumbarlo. Tenemos que pensar que a pesar de las trabas, de repente burocráticas que podamos encontrar en el camino, yo voy a hacer crecer mi emprendimiento y este sea global, ¿no? Entonces tenemos que tener ese reto adicional, ya que de repente en nuestro país las facilidades no están dadas para que un nuevo emprendimiento pueda despegar sin dificultades. Entonces, estos emprendedores que ya están en algunas cifras, o microempresarios, pequeños empresarios, ya tienen algo que de repente es muy difícil de formar, ¿no? Es muy difícil de formar. Y es la parte, de repente, del perfil personal, ¿no? Es decir, uno quisiera que todos sus estudiantes sean emprendedores exitosos, ¿no? Pero es difícil de formar. Pueden hacer la actividad, el proyecto, ¿no? En el colegio, pero de ahí que lo tomen como una opción de vida, no todos lo hacen, ¿no? E incluso, ¿no? Muchos que estudian a nivel de institutos, carreras técnicas de negocio, pues prefieren trabajar en la parte administrativa que crear un nuevo negocio, ¿no? A pesar porque han tenido una formación formal de 3, de 4 años que les ha dado pues todos los conocimientos del emprendimiento. Es decir, el emprendimiento no es para todos. Así como ser doctor no es para todos, ser abogado no es para todos, ser docente no es para todos. El emprendimiento, si bien no está en el INEI, en el catálogo de carreras definido pues como una profesión, todavía, quizás más adelante se formalice, no es para todos. Pero el que no sea para todos no significa que ser emprendedor pues no sea parte de nuestra formación básica, ¿no? Debemos de llegar a un nivel de emprendimiento que nos permita afrontar la vida y luego nosotros, los que sí optamos, ¿no? Como con pasión esta profesión, sí podamos crecer, ¿no? Podemos crecer. El perfil de emprendedor. Para poder conseguir, ¿no? Todos estos objetivos de innovación, generación de empleo, ¿no? Y desarrollo económico, necesitamos habilidades personales, ¿no? Pero ¿de qué? ¿De qué tipo de habilidades principalmente? Visión y creatividad, capacidad de asumir riesgo, habilidades de liderazgo, orientación a resultados, capacidad de adaptación y flexibilidad. Para mí, de toda esta lista, lo más importante es el tema de networking, ¿no? Y relaciones interpersonales. Si yo no soy capaz de construir una red de contactos, mi negocio no va a crecer. No va a crecer. Y eso es, pues, trabajar, ¿no? Con los estudiantes, si es educación básica regular, bastante en ello, ¿no? Para que puedan tener estas habilidades fuertes, ¿no? Gestión del tiempo, ¿no? Con mantenimiento del mercado, pasión y compromiso. Entonces, esta lista de actividades que en la currícula, ¿no? De la educación básica regular, sí se toca de repente, de alguna forma, ¿no? En el modelo de la formación por competencias, pero no es tan agresivo, ¿no? No es tan agresivo y es algo que debemos de trabajar, que empíricamente, ¿no? Muchos de los emprendedores exitosos peruanos sí lo tienen, ¿no? E incluso sin lograr ir a una educación formal, ¿no? Entonces, ¿y dónde está la evidencia, ¿no? De que alguien sin educación formal, ha logrado pues ser, han logrado, ¿no? Son muchas personas, logrado ser exitosos en los negocios. Por ejemplo, tenemos pues los fundadores de Gamarra, ¿no? Personas que emigraron, ¿no? A Lima, incluso muchos sin primaria, ¿no? Y han logrado crecer pues de forma exitosa en el mercado central, ¿no? Todos los importadores que igual, ¿no? Personas que emigraron, pues tuvieron pues toda la habilidad de negocios para contactar pues con empresas del extranjero para importar, ¿no? Porque el mercado central es un tema de importación. Igual en el tema del emporio de los ferreteros, ¿no? Entonces hay varios emporios que se han construido en base a los primeros fundadores sin la educación formal. Ahora, la herencia que viene detrás de ellos sí
Hay algunos que están continuando, algunos no, pero creo que el peruano ha demostrado que sí tiene la capacidad y yo creo que con nuestra ayuda podemos potenciarla aún más. La IA para emprendedores innovadores. Ahora entramos un poquito al tema de la inteligencia y qué tanto ha avanzado en estos meses, ¿no? Porque esto realmente es nuevo. Entonces, como definición de inteligencia artificial, esta tecnología nos va a permitir pues a realizar tareas complejas que de repente para nosotros eran rutinarias, pero lo van a hacer de forma más automática y esto va a permitir mejorar el rendimiento, ¿no? Que es lo que se espera, ¿no? Y está logrando en varias áreas. Existen muchos aplicativos ahora, ¿no? Antes era el ChatGPT, por ahí era el Bard de Google, pero ahora existen muchos aplicativos que están tratando de repente hacerse un espacio en el mercado. Hay mucho dinero que invierten para que estas marcas, de estas empresas, pues traten de darse un espacio, ¿no? En esta nueva industria de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde se apunta, ¿no? ¿Hacia dónde se apunta? ¿A dónde va a llegar esto de la inteligencia artificial? Se está trabajando en la famosa inteligencia general artificial, la famosa AGI, que es un concepto, ¿no? Donde es un escenario donde la inteligencia artificial va a poder superar, ¿no? A capacidades cognitivas del ser humano, porque va a empezar a integrar diferentes cosas que por el momento es aislado, ¿no? Existe inteligencia artificial especializada en crear videos, otra especializada en crear pues imágenes, otra especializada de repente en hacer investigación. Entonces, la inteligencia artificial en estos momentos está dividida, ¿no? Como vemos en el fondo, en este collage de logos de empresas, está dividida. Pero cuando estos se empiecen a conectar, entonces hablamos que ya va a haber una sola inteligencia o algunas que va a permitir pues hacer todas las funciones a la vez, ¿no? Todas las funciones a la vez. Entonces es parte del esfuerzo, ¿no? Del humano, de los investigadores actuales, de poder lograrlo, ¿no? Hay veces un poco confundimos cuando yo uso el ChatGPT, decimos, estoy utilizando la inteligencia artificial. Sí, pero estás usando solo el 1% del poder de la inteligencia artificial al usar un ChatGPT o un Gemini en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás usando un software que lo han entrenado para que haga algunas cosas nada más, ¿no? El concepto de inteligencia artificial es mucho más grande que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, esta es una foto del ChatGPT en estos tiempos, ¿no? Versión gratuita, ojo, para que todos puedan acceder, ¿no? Antes solo podíamos digitar palabras y hacer nuestra pregunta, ¿no? Al ChatGPT y esperar la respuesta en texto. Ahora el ChatGPT tiene la opción de micrófono. Este día no necesitamos tipear, damos clic en el micrófono y podemos hablar, ¿no? Podemos hablar. Tiene la opción de audífono porque ahora ya no solo el ChatGPT te responde en texto, sino conversa contigo, ¿no? En audio te responde. Tiene la opción de cámara, porque ahora el ChatGPT puede ver a través de tu cámara de tu celular, ¿no? Tú enfocas tu cámara y le puedes decir qué estás viendo y él te explica lo que está viendo. Tiene la opción de fotos, porque tú puedes tomar foto a un examen, ¿no? De un estudiante y puedes decir que lo califiquen. Puede entender las imágenes. Y tiene la opción de la carpeta de archivos, porque puedes ahora subir a ChatGPT documentos que permita de repente tener esa información y darte una respuesta sobre esos documentos. Entonces, en estos meses hemos pasado de un ChatGPT que solo tipeábamos las preguntas y esperábamos las respuestas en texto a un ChatGPT mucho más completo. Entonces, ya se está dando los primeros pasos para la inteligencia artificial general. También una novedad, ¿no? Una novedad de los de la inteligencia artificial son los GPT Store, ¿no? Que si bien ChatGPT lo tiene como software, ¿qué son los GPTs? Son pequeños programas, ¿no? De inteligencia artificial que uno lo va creando, ¿no? Uno construye, de repente quiere que tener un GPT, ¿no? Que es un pequeño programa que analice de repente las encuestas que uno ha hecho de unas entrevistas, ¿no? Las respuestas de las encuestas, ¿no? Entonces, como es un trabajo operativo, estar analizando, buscando patrones, sacando conclusiones, entonces podemos crear un GPT que automatice esa parte, ¿no? Entonces, existen miles de GPTs que son pequeños programitas de inteligencia artificial que uno lo configura para que haga una
una tarea, ¿no? A una tarea específica. Entonces, esto sí está en la versión de pago, no está en la versión gratuita. Usarlo sí es gratis. Uno puede usar los diferentes programas que ya están creadas, pero si uno quiere crearlo, sí hay que estar en la versión de pago, que están los $20, ¿no? Que es un estándar ahorita de precios en todas las inteligencias artificiales de pago. Ahora, estos GPTs, en un futuro, tú vas a poder vender tu GPT como un aplicativo que uno, pues, si lo ve interesante, lo descarga y paga por el uso de ese aplicativo. Ahora los GPTs, ¿no? Tienen una tienda donde uno puede comprar. Y para poder configurarlo, no necesitas saber de programación, ¿no? O algún lenguaje de programación, ¿no? Simplemente es escribir la instrucción, ¿no? Cada vez que te llega un archivo, de repente con las respuestas, ¿no? De una encuesta, por favor, quiero que lo clasifiques en estos escenarios, ¿no? Identifiques el insight. Entonces ya tú no escribes lo que quieres que haga con esos archivos, entonces automatiza todo. Esa es una de las novedades que ahora la IA ya no es solo el chat, ¿no? Lo otro es el tema del el agente, ¿no? Los agentes sí necesitan programación, ¿no? Es un tema de automatización un poquito más avanzada, ya que crear un agente de IA permite solo, ¿no? Independiente, realizar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, como docentes, uno a veces recibe pues muchos correos o WhatsApp de los padres de familia, ¿no? Atendiendo consultas y uno puede programar un agente IA y le puede decir, mira, a los correos de los papás, por favor, tú encárgate de responder. Entonces ya está conectado a tu Gmail, ya está conectado a tu correo, entonces cada mensaje que le va a llegar al padre de familia, tú no, el robot le va a responder. El robot lo va a responder. ¿Pero qué le va a responder? Oh, obviamente que lo has tenido que configurar previamente para que te reemplace, ¿no? En caso de esa respuesta, ¿no? Y así, de esa forma, puedes crear un agente que te elabore sesiones personalizadas para estudiantes, puedes crear un agente. Es una evolución de repente mucho más, un poco más compleja que un GPT, ¿no? Aquí sí necesitas, ¿no? Conocer un lenguaje de programación, que el común es el Python, que es algo, que es un idioma, ¿no? Un lenguaje de programación es un idioma para poder conversar con las computadoras. Sí es necesario, de repente, ¿no? Así como todos los profesionales hemos aprendido al menos el inglés intermedio, si tengamos ya en estos tiempos un conocimiento al menos básico de Python, ¿no? Para poder nosotros hacer estas configuraciones básicas y entender cómo sacarle el jugo a la inteligencia artificial. Porque utilizar ChatGPT en educación y vemos muchos cursos y vemos muchos talleres y estamos pagando y sentimos que no resuelve el problema, no es suficiente, porque el ChatGPT realmente no te va a ayudar en tus sesiones, ¿no? No, pero yo ya pagué como $200 en cursos de hacer sesiones con ChatGPT, por una sencilla razón de definición, ¿no? La inteligencia artificial y el ChatGPT ha sido entrenado con la información disponible. Tus sesiones de clase, tus informes, ni siquiera el Ministerio de Educación pues lo registra, ¿no? A lo mucho el Ministerio de Educación en el CIAGIE te registra pues las notas, ¿no? Pero ¿dónde está toda esa información rica? Pues está en tu Excel, en tu cuaderno, en tu anecdotario, en tu informe, está ahí, ¿no? Y a eso la inteligencia artificial no ha tenido acceso. Entonces, ¿cómo una IA podría elaborarte una rica sesión de clase personalizada para ti si es que no ha tenido acceso a aprender, ¿no? Porque la IA te responde de lo que ha aprendido esa información. No está digitalizada. Y uno de los grandes retos que tiene la IA es que le falta información, ¿no? Es decir, ha aprendido lo que hay disponible, pero no es suficiente, ¿no? Y si como docentes nosotros queremos realmente sacarle el jugo a la inteligencia artificial, no es tanto ir aprendiendo cursos de ChatGPT de repente, sino es un poco darnos el tiempo de aprender pues, un lenguaje de programación como el Python y tratar de que la IA acceda a tus datos que tú tienes y pueda entenderte cómo tú eres como docente y pueda ayudarte, ¿no? Porque sin eso, sin esa información, pues sí, pero a mí me responde, nunca, claro, la IA nunca se va a quedar callada, pero esa es una respuesta pues bastante general, ¿no? Y hay muchos docentes que a veces se frustran porque en vez de ayudarlo, pues dice, más gasto tiempo tratando de entender al ChatGPT que avanzar, ¿no? Me dijeron que me iba a reducir la mitad de hora, pero ahora pues gasto más tiempo que anterior.
Eso es porque no lo estamos usando de forma correcta. Un agente IA sí te podría resolver tu problema de una enseñanza personalizada. En el tema de emprendimiento, existe procesos, ¿no? Existen procesos que uno tiene que ir caminando, ¿no? Paso a paso, son etapas que tenemos que dar, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ayuda mucho en poder acelerar, ¿no? Muchos de estos procesos. Un primer paso es poder conceptualizar y validar la idea, ¿no? Y aquí viene pues el tema de identificar buenas oportunidades de negocio, analizar el problema, ¿no? Las causas, las consecuencias, crear, proponer una propuesta de valor o muchas propuestas de valores e ir validando con el mercado cuál de ellas está resolviendo el problema. Una vez que hayamos encontrado, ¿no? El producto que resuelve el problema y este haya sido validado, ¿no? Con un buen ratio, digamos, de resultados, de ventas, ¿no? Podemos pasar a una etapa de consolidar, ¿no? Ya hacer un modelo de negocio un poco más completo. Aquí ya viene la formalización, ¿no? Hay que ir allá a la SUNAT, sacar un RUC, ya viene pues el tema de registrarse, ¿no? De tener toda la formalidad necesaria. Luego viene el tema del crecimiento, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir buscando dónde crecer en otros nichos de mercado. O hay veces el emprendedor pues está buscando diversificar, ¿no? Está en un rubro de salud, luego también quiere emprender en educación, luego quiere emprender pues en agro, puede diversificarse, madurez y expansión, ya aquí hay que cumplir pues con estándares nacionales, estándares internacionales que el negocio pues, que el producto o servicio necesita para que pueda globalizarse, ¿no? Entonces, el objetivo final de un emprendimiento siempre debe ser la globalización. Si bien ustedes pueden empezar, ¿no? A enseñar, a hacer los proyectos con la chocoteca, con el sticker, con de repente el alimento nutritivo, con la crianza de algunos animales, está bien como un tema de repente de enseñanza de algunos conceptos, ¿no? Pero lo que nunca debemos de perder el punto de vista es la globalización, ¿no? Pensar a nivel mundial. Y eso es algo que nos critican, ¿no? Algo que nos critican a Latam en general, ¿no? A Latinoamérica, que hay veces pensamos en un mercado bien pequeño, ¿no? En mi distrito, mi provincia, ¿no? Voy a tratar de hacer un negocio. Y obviamente que lo logra, ¿no? Lo logra. Quizás le alcance para subsistir, pero más de ahí no crece, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos la bodega que desde que nacimos sigue ahí, ¿no? O la peluquería que siempre nos cortamos el cabello sigue ahí, en la cuadra, en la esquina, ¿no? Sigue estando ese negocio ahí. Ya han pasado pues 30 años, 40 años, no ha crecido. Ahora, ¿por qué se da eso, ¿no? ¿Por qué esos 2 millones de microempresarios están donde están y no crecen? Y a veces es un tema más personal que técnico e incluso financiero, ¿no? Porque el Estado, incluso en pandemia, pues les ha dado hasta cierto capital, ¿no? Cierto capital. Si uno le da dinero, capital, incluso sin intereses a los emprendedores, no significa que eso es la solución, ¿no? Porque al final va a volver a quebrar o no va a crecer, ¿no? Es un tema más de persona, ¿ya? Por ejemplo, confundimos los roles hay veces, ¿no? El emprendedor, ¿no? Es una persona que su trabajo, ¿cuál es? Está aquí, ¿no? En estos 5 pasos es el día a día del emprendedor. Si yo voy a abrir mi spa, ¿no? Mi spa. Como emprendedora, yo quiero tener mi salón de belleza. Y yo mismo corto el cabello las 8 horas, yo mismo atiendo, ¿no? Porque quiero dar pues un buen servicio, yo mismo corto el cabello. ¿En qué momento me doy el espacio para consolidar, para crecer, para expandirme? ¿En qué momento voy a abrir el segundo local si yo mismo estoy cortando el cabello? Si yo soy el bodeguero de la cuadra y yo mismo atiendo, hago las compras, hago el inventario, ¿en qué momento, ¿no? De tiempo yo voy a buscar el siguiente local, ¿no? Para poder tener pues una cadena de bodegas, ¿no? O una cadena de mini markets y quizá más adelante una cadena de supermercados global. ¿En qué momento, si es que estoy yo mismo atendiendo el negocio? Entonces, por eso la sugerencia que siempre se les da es, está bien, usted como emprendedor ha creado el negocio, ha podido pues formalizarlo, pero máximo, ¿no? 3 a 6 meses esté ahí, de ahí tienes que delegar, ¿no? Y una de las dificultades que tiene el emprendedor es que no delega, él mismo lo quiere hacer. Entonces, porque si él delega,
¿no? Alguien que le atienda a este local y luego se va a abrir el siguiente local con la experiencia que ha tenido y abre el siguiente y sigue delegando y sigue abriendo, crecería, ¿no? Crecería rápidamente y algunos lo han hecho, ¿no? Por eso vemos que hay emprendedores jóvenes que de repente pues ya tienen una cadena de mini market mientras el otro emprendedor pues tiene 30 años con un local, ¿no? Simplemente porque no delegó. Entonces, el perfil y el trabajo de un emprendedor no es atender el tema del negocio o la parte operativa o estar metido en producción, ¿no? Y eso es algo que debemos de enseñar, que uno debe salir de ese negocio, ¿no? Debe salir cuando ve que ya está caminando solo, ya ni siquiera vayas al local, ¿no? Obviamente aquí tienes que tener los sistemas de control necesarios, ¿no? Pero tienes que estar pensando en la expansión, ¿no? Para que puedas crecer. El punto de partida. Ahora es un punto de partida diferente porque ya tenemos nuestro robot al costado, ¿no? El emprendedor ahora ya tiene un robot al costado. Ahora ya no está solo. Y empezamos pues con el punto de partida de cualquier negocio, que es poder identificar la oportunidad de negocio, ¿no? Y sí cometemos, porque todavía no hay esos errores, se ve en las clases, yo superviso muchas clases también, que todavía el mismo docente está muy pegado al producto, ¿no? Dice, no, vamos a hacer un negocio que fabrique una y otra cosa, pero ¿cómo ya estás fabricando algo si es que ni siquiera has identificado qué problema va a resolver eso, ¿no? Y de ahí quieres que ese producto se adapte a un problema, pues empezaste mal, empezaste mal. Lo primero que tienes que hacer es identificar tu oportunidad de negocio para luego crear la propuesta de valor, que son los dos ejemplos que vamos a ver en esta charla respecto de la IA aplicada al emprendimiento. Problemas hay, ¿no? Más bien sobran problemas. Ni siquiera uno tiene que buscar mucho los problemas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, aquí tenemos un problema como la crisis del agua, ¿no? ¿Dónde encuentro problemas? Pues los encuentras en los medios de comunicación, los encuentras pues en las noticias, en los estudios. Entonces los problemas están ahí, ¿no? Lo que falta son soluciones. Entonces no podemos de repente distraernos mucho tiempo en buscar problemas, ¿no? Hay veces como un tema de enseñanza, ¿no? Que está bien, que yo también lo hago. Como un tema de enseñanza, de repente en la primaria podemos de repente decir, pues, identifica un problema alrededor tuyo, ¿no? Alrededor tuyo. Está bien, ¿no? Pero lo que tenemos que enseñar es que no solo identifique problemas alrededor tuyo, sino identifica problemas más grandes, ¿no? Donde haya muchos afectados, donde haya millones de afectados en ese problema, porque ellos se van a convertir en tus clientes, ¿no? Mientras más grave y más grande sea el problema, va a haber más clientes. Y si tú encuentras la solución con un negocio a ese problema, pues los clientes van a hacer cola, ¿no? Entonces, eso es un poco el pensamiento que debemos tener, ¿no? La pobreza, ¿no? En el Perú también, pobreza monetaria ha aumentado de 20 a 24 departamentos. Problemón. ¿Cómo lo resuelves desde un emprendimiento? Más de 11 millones de peruanos tendrían un problema mental a lo largo de su vida. Si solo cobraras un sol por tratar de atender este problema, tienes 11 millones de clientes como mercado potencial. 84.9% de los millones de jóvenes, ¿no? Menores a 25 años tienen empleo informal. Problema. Identificar un problema, dimensionarlo, entenderlo, analizarlo, es muy caro. Solo identificar el problema. Llegar a esta cifra, 84.9 millones de jóvenes menores de 25 años que están en empleo informal, es un problema que si tú lo quieres llegar a esa cifra, pues te va a costar millones, ¿no? Porque hay que hacer encuestas, viajar a todas las regiones, entrevistar. Entonces, ese trabajo para el emprendedor en estos tiempos, gracias a los estudios, lo tenemos resuelto, digamos, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque existen instituciones, ¿no? Instituciones como las Naciones Unidas, que a través del programa, ¿no? De las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya tienen catalogado y clasificado y estudiado los problemas, ¿no? No solo a nivel Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces los problemas están ahí.
Lo que tenemos que hacer que el estudiante de repente sí empatice con alguno de ellos, ¿no? De repente tiene más empatía con la salud, tiene más empatía con la educación, o más la tecnología, o el tema más de los animales, o el tema más de la seguridad. Es decir, hay 17 clasificaciones en este caso, si queremos ver pues como problemas, ¿no? Y en cada uno de los cuadraditos que ven aquí van a encontrar estadísticas, estudios que han costado millones, no solo al Perú, sino a nivel mundial en poder identificarlos, ¿no? Entonces los problemas están ahí. Lo que falta son soluciones, ¿no? Y obviamente que existe mucho presupuesto, ¿no? Mucho dinero, no solo el Estado, ¿no? Empresas internacionales que apoyan a iniciativas que estén ligadas a las ODS, ¿no? Por eso, dentro de la enseñanza al emprendimiento, un tema importantísimo son las ODS. No solo porque los problemas están ahí, sino también porque muchas de las oportunidades de financiamiento que necesita tu proyecto, te van a pedir, ¿no? Que esté ligado pues a las ODS. Y ahora las ODS del 2030, pero estamos en 2024, ya se acabó las ODS, faltan poquitos años, no. 22 de septiembre de 2024, el Pacto para el Futuro, ¿no? Ha sido una resolución que recién han aprobado los países, ¿no? De Naciones Unidas, para poder ampliar, ¿no? Ampliar ya no las ODS al 2030, sino a un futuro mayor. Entonces, como humanidad, tenemos, digamos, estos mecanismos que nos ayudan a tratar de repente que nuestro emprendimiento, nuestro negocio pueda crecer más rápido, porque sabemos que el tema del recurso, el dinero, pues es muy importante. No es todo, pero sí es muy importante para que un negocio pueda crecer. Ahora, ¿cómo nos apoya la inteligencia artificial, ¿no? En poder nosotros acelerar este proceso, ampliar nuestro marco de visión, ¿no? Por ejemplo, a este robot le vamos a pedir, ¿no? Ahorita vamos a ir a la parte práctica, que nos elabore, ¿no? Una lista de problemas, ¿no? Relacionados a Perú, ¿no? Donde haya muchos afectados, ¿no? Millones de afectados relacionados al tema de la educación. ¿Por qué? Porque yo concluyo de que mientras más personas sufran el problema, pues va a haber más clientes, ¿no? Eso tiene que ser mi explicación, mi punto de vista. Mientras más personas sufran el problema, van a ser más clientes para mí. Entonces tengo que empezar de esa forma. Ahora, si yo ejecuto este comando, ya voy a tener, vamos a ver aquí, voy a ir al chat GPT. Listo. Ahora, yo siempre trabajo con dos, ¿no? El ChatGPT y el Gemini. Diferencias radicales que nos permiten elegir cuál de ellas y en qué momento usarlas. A ver, el ChatGPT es una inteligencia artificial que está entrenada con información hasta cierta fecha nada más, ¿no? Es decir, no está a tiempo real. Si yo le pido que me dé, pues, esta información de la huelga de transportistas que ha habido en estos días, no lo conocen. Gemini, que es de Google, sí está conectado, pues, a más internet, ¿no? Está conectado a tiempo real y eso permite, de repente, que uno pueda pedir links, ¿no? Links, fuentes, ¿no? De esa forma, yo diferencio ambos o cuál utilizar. Ya. Ahora, por ejemplo, si yo le pego el prompt, ¿no? Yo le pego el prompt. Que me elabore una lista de problemas de educación, ¿no? Con millones de afectados. Entonces la IA va a empezar a trabajar. Y le pidió fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos tiempos de inteligencia artificial todo debemos de verificar, ¿no? Debemos de verificar. No solo debemos de confiarnos, ¿no? De la respuesta, sino también es algo que tenemos que validar. Entonces, si uno va a investigar, es recomendable siempre pedirle fuentes a la inteligencia para luego uno acceder a la fuente, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Me dice que hay desigualdad en la educación, existe brechas, ¿no? Entre zonas urbanas y rurales, entre escuelas públicas y privadas, y me da las fuentes, me da la fuente de UNICEF. Y aquí la baja calidad educativa también habla sobre los resultados PISA y ahora ahí está el problema, deserción escolar, falta de infraestructura, algunos docentes que no están calificados, desigualdad de género, violencia escolar, falta de conectividad, entre otros, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que utilizar las fuentes para poder validar la información, ¿no? Para poder validar la información y de esta forma continuar con el proceso. Ahora, un emprendedor que quiere emprender en el rubro de educación sin inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo te tomaría entender tu entorno, ir a tu colegio, de repente sentarte, ver, ¿no? La dinámica, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, y aquí hay seis, ¿no? Tú le puedes pedir 20, 30, 100 problemas que te los clasifique de diferente tipo, forma, por niveles. Entonces, empiezas en una conversación donde pueden tomarte horas de poder entenderlo. Ahora, el estudiante obviamente no va a copiar y pegar, ¿no? No va a copiar y pegar, porque si bien la inteligencia artificial, usted como docente puede dejar la actividad, ¿no? Estudiante, por favor, traer una lista de problemas en el rubro de educación, porque vamos a iniciar emprendimientos en ese sector. Entonces, usted no puede dejar una tarea donde el estudiante le permita copiar y pegar. Por eso, en estos tiempos de inteligencia artificial, se nos pide trabajar el pensamiento crítico. Pero eso en la práctica, ¿qué es, no? Porque hay mucha filosofía, conceptos ahí que al final pues no se entienden de repente de forma clara, ¿no? Entonces estamos trabajando en ayudar, por ejemplo, en tener plantillas como esta, donde permita, ¿no? Ya al estudiante de una forma más consciente, por ejemplo, esta es la matriz de priorización de problemas, ¿no? Entonces estás en la ODS de educación, has conseguido 20 problemas, ¿no? En el rubro de educación. Ahora, identifícame el cliente, es decir, quién sufre el problema, de cuántos millones estamos avanzando, hablando, ¿no? Y luego pasa en esta etapa azul, pues, a una evaluación. A una evaluación, porque si vas a hacer un emprendimiento, una de las cosas que tienes que considerar, ¿no? Con una rúbrica, es dime, pues, si puedes acceder o no al cliente para entrevistarlo, para encuestarlo, porque si es un problema donde no puedes acceder al cliente, ¿cómo haces un proyecto? Porque con el cliente lo vas a conversar en todo el proceso de investigación del plan de negocio, ¿no? Entonces, si no puedes acceder al cliente, pues es un problema donde le pondrás pues un puntaje 0 o 2 y le pondrás un 8 donde de repente sí puedes interactuar con el cliente, ¿no? Hay veces cuando hacemos la lluvia idea de problemas, pues no está relacionado mucho al rubro de educación, así que evalúa esa parte. El alcance geográfico, ¿no? ¿Es un proyecto local que solo sucede en tu comunidad o es un proyecto regional o es un problema, perdón, nacional o es un problema mundial? ¿Cuál es el alcance del problema? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué daño está haciendo el problema? ¿Es un daño leve? De repente dice, ¿no? Hay un problema en el sector educación. Están prohibiendo los viajes de la promoción. Profesor, yo quiero resolver ese problema, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya no podemos viajar a las promociones. ¿Es un problema de impacto leve? ¿Es un problema que realmente está destruyendo vidas? Entonces, evalúame el impacto del problema. La frecuencia. ¿Es un problema que sucede una vez al año? Sí, hay problemas con las matrículas, ¿no? Siempre en las matrículas hay el problema, yo quiero resolver el problema en la matrícula. ¿O es un problema que tiene una frecuencia diaria? Todos los días pasa el mismo problema. Y bueno, hay un componente que nosotros agregamos, ¿no? Ya que cuando enseñamos a una profesión, ¿no? Puede ser pues, contabilidad, administración de empresas, ¿no? Entonces siempre buscamos que haya cierta relación con la carrera, ¿no? Del problema que quieres resolver, ¿no? Entonces, si no, tenemos pues de repente ingenieros de sistemas que están haciendo como proyecto de problema, pues algo de nutrición, ¿no? Entonces, como que no es compatible, hay veces el problema que quieres resolver respecto a tu profesión que estás estudiando, ¿no? Entonces, y de verde, como es un trabajo grupal, tratamos de medir, pues, el interés, ¿no? Promedio de repente, ¿no? Que la mayoría, pues, pueda valorar si es un problema que está de su interés. ¿Por qué? Porque no podemos obligar al estudiante, no resuelve este problema. Para tu emprendimiento, ese problema te va a ir bien. No, es decir, tiene que haber una empatía con el problema mismo para que haya motivación, haya pasión en poder resolverlo. Entonces, por ejemplo, este Excel ayuda a que lo del ChatGPT
que pueda arrojarte mucha información, pues lo analices. Tomes decisiones, porque es lo que buscamos. Tomes decisiones no basadas en información rápida, sino tomes decisiones un poco más analíticas. Que la decisión no sea de repente un tema más emocional, que es un problema para el emprendedor, que hay veces pasa, ¿no? Que el emprendedor pues tiene una buena venta y termina gastando su dinero pues en cosas que no son importantes. Entonces, las decisiones tienen que ser muy frías en los negocios, ¿no? En los negocios, ¿ya? Entonces, este documento nos ayuda a poder trabajar con ello. Luego tenemos en el árbol de problemas también. A ver, una vez que has identificado el problema que vas a resolver, ahora tienes que analizar el problema. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus causas? Y al final, de repente, tu estudiante dice, profesor, pero yo no soy especialista en este rubro, ¿no? Claro, es que la profesión de emprendedor no te hace especialista, ¿no? Por eso un emprendedor puede ser un emprendimiento en minas, puede ser un emprendimiento en educación, otro en salud, puede estar en diferentes lados, pero no tiene que ser el especialista. Porque al técnico, al especialista se le contrata, ¿no? Si yo voy a emprender en un hospital, no necesito ser doctor, porque al doctor yo lo voy a contratar, ¿no? Porque él es el técnico, el especialista, es el que ha estudiado, pues, y sigue estudiando, ¿no? Si voy a emprender un tema de repente de tener un estudio de abogados, yo no necesito ser abogado, ¿no? Porque yo soy el emprendedor. Contrataré al abogado. O si voy a hacer un estudio contable, no necesito ser el contador colegiado. O si quiero ser una empresa constructora, no necesito ser un especialista en construcción. Y eso es algo que transmito y refuerzo siempre cuando capacito docentes, que no podemos ponerle límites al estudiante indicando de que, bueno, solo puedes emprender en áreas donde pues hayas estudiado una carrera. No, porque el emprendimiento es una carrera en sí misma con muchas funciones, muchos procesos, muchas actividades propias. Y el profesional, obviamente que tienes que contratar pues al mejor para que pueda acompañarte en lo técnico. Entonces, dentro de las herramientas del emprendimiento es al menos entiende cuáles son las causas y consecuencias del problema y aquí tenemos un prompt, ¿no? Que nos ayuda a resolver ese requerimiento también. Entonces, vamos a poder trabajar. Estos prompts que les estoy compartiendo no son prompts que se nos ocurrió de una noche a la mañana, ¿no? Son, de repente, es la versión 20 de este prompt, ¿no? Que lo hemos tratado de optimizar, lo hemos tratado de poder, pues, ir probando de diferentes formas hasta llegar a un prompt un poco más estable para el estudiante y que resulte con la respuesta que estamos buscando en la forma como estamos buscando, ¿no? Por eso una habilidad, ¿no?, de estos tiempos es saber preguntar, ¿no? Saber preguntar, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, que está pasando está incompleto, ¿no? El ChatGPT no ha completado, no, es un tema de que puede ser desde el internet mismo. Pero con una actualización, ¿no? Lo actualiza y ya se completó. Entonces aquí está, ¿no? Le hemos preguntado que nos haga un árbol de problemas, ¿no? Con cinco causas, cinco consecuencias. Le hemos puesto el problema de la brecha de infraestructura escolar y le hemos pedido que por cada causa nos proponga dos subcausas y dos subconsecuencias. Entonces tenemos aquí las causas, las subcausas. ¿Por qué es importante esto? Porque al final el emprendimiento es un proceso sistémico, no existen pasos. Así como el doctor sigue un protocolo para poder hacer una operación, en el emprendimiento y en los negocios también existen protocolos y existen estándares. Entonces, yo no puedo avanzar ya a elaborarme el producto, ¿no?, innovador si es que no he entendido cuáles son las causas del problema. ¿Será una causa una insuficiente inversión pública? ¿Será una causa que no hay mantenimiento inadecuado? ¿Será una causa que la población escolar está, pues, que avanza en forma desordenada? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está originando el problema al cliente? Es igual que el doctor, ¿no? Si uno llega con fiebre, pues no es que inmediatamente te receta algo, ¿no? Él te manda a hacer análisis, estudios para poder identificar qué te está generando la fiebre. Y sobre eso dar un tratamiento, ¿no? Mira lo lógico que es. Y en los negocios es igual, ¿no? Yo tengo el problema que sufre mi cliente, que son millones de clientes que sufren el mismo problema, pero como emprendedor, lo que sí yo tengo que tener esa habilidad es de poder
identificar las causas, ¿no? Y existen muchas herramientas que pues, luego se verá de repente en otra exposición, otro seminario, para poder de repente llegar al insight, ¿no? Ahora, pero sí necesito identificar las causas. ¿Por qué? Porque identificando las causas, yo ya puedo proponer una solución que no sé si va a ser un servicio, que no sé si va a ser un producto, que no sé si va a ser una inteligencia artificial, una tecnología, no lo sé. Porque eso no lo decido yo. Un emprendedor no puede forzar su opinión personal, ¿no? Es como un fiscal, ¿no? Cuando hace su investigación, un fiscal, él tiene que basarse en los hechos. Él no, el fiscal no puede poner sus comentarios en su informe ante el juez. Tiene que sustentarse en los hechos y el emprendedor, para que construya el negocio exitoso, tiene que basarse en los hechos, ¿ya? Entonces, tenemos las causas y las subcausas. ¿Por qué existe un mantenimiento inadecuado en el colegio? ¿Por qué? Por la falta de personal especializado, por la carencia de recursos asignados al mantenimiento regular. ¿Cuál es la causa? Obviamente que el ChatGPT te ha dado, como ves, escenarios, ¿no?, que sirven de insumo para ir a verificar a la realidad, ¿no? Nuevamente. Entonces, si usted como docente le va a pedir a su estudiante, ¿no?, ármame un árbol de problemas, le toma un segundo elaborarlo, ¿no? Y eso no puede ser la tarea. La actividad, ¿no?, para poder medir la competencia o el desempeño, tendría que ser, pues, que teniendo esta lista vaya a verificar, ¿no? Ya vaya a verificar en la realidad cuál de esto está sucediendo, porque estas causas posiblemente algunas suceden, algunas no suceden, algunas en mayor magnitud, algunas de menor magnitud. Entonces, estamos utilizando el ChatGPT acelerando, ¿no? Porque si a un estudiante le dices sin inteligencia artificial que te elabore un árbol de problemas, 2 meses, ¿no? ¿No? Porque tienen varios cursos, otra cosa, pues ahora, pues, ¿cómo sé dónde busco, ¿no? ¿Qué problemas hay con la infraestructura en los colegios, ¿no? Entonces, no, se le complicaría, pero con la inteligencia artificial aceleramos un poco, ¿no? Aceleramos un poco y vamos no tanto en buscar información, sino ya tratar de hacer más acción, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya para ir terminando, también nos ayuda la inteligencia artificial. Vamos a compartir en los siguientes procesos. Ya aquí tenemos las causas. Algo que ya por nuestra experiencia, que siempre recomendamos, utilizar el design thinking o la metodología de diseño, que es lo que recomendamos nosotros utilizarlo formalmente en esta etapa, tiene dos requisitos importantes, ¿no? No puedo ir a empatizar de forma inmediata, ¿no? Si yo no tengo un problema identificado, ¿no?, con un pensamiento crítico elegido, si yo no tengo un árbol de problemas, ¿no?, y con causas y consecuencias identificadas y claras y validadas con la realidad, yo no podría empatizar. Porque a veces nos vamos a empatizar y decimos, ya vamos a empatizar con el cliente, él es el cliente, pero ¿por qué él es el cliente? Ni siquiera has definido el cliente, ¿no? Cuando hiciste la priorización de problemas, ahí sí definiste el cliente. Pero ya definiste el cliente, a quién vas a entrevistar. Ahora, ¿sobre qué le vas a entrevistar, no? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Salen del aire? ¿Te inventas las preguntas en ese momento? No, ¿verdad? Las preguntas salen de las subcausas del árbol de problemas. Porque como tengo el problema, ¿no?, con las subcausas definidas, identificadas, entonces lo que tengo que ir es en el proceso de empatizar, ¿no?, cada subcausa, convertirlo en una pregunta para poder empatizar con el cliente, ¿no? Sino de qué vamos a hablar, de forma general del problema, no, 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 ¿verdad? Entonces, es todo este proceso de diseño, el empatizar, el definir, idear, prototipar y testear, se acelera con la inteligencia artificial. Y nosotros hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario de empatizar, ¿no? Tenemos prompts ya definidos, donde ya hemos puesto, pues, que la pregunta sea abierta, que sea una pregunta, pues, de repente pertinente, que esté conectado con las causas. Entonces ya le pedimos a la inteligencia artificial que nos apoye en elaborar las preguntas. ¿Cuánto tiempo le tomaría al estudiante hacer 10 preguntas con todos los requisitos que involucra de repente hacer un buen cuestionario empatizado? Quizá mucho tiempo.
Y nosotros nos vamos 2 a 3 sesiones para tratar de explicarle de repente que lo haga de forma manual, como pedirle que haga pues cálculos no grandes de números a mano, habiendo una calculadora. No. Obviamente que esto sí necesita una supervisión, una revisión, porque sabemos que la inteligencia artificial en esos momentos no es perfecta. Y la misma inteligencia en la parte inferior dice, ChatGPT puede cometer errores. Considere verificar la información importante, lo dice escrito abajo. Entonces, esto que está aquí no es copiar y pegar. Entonces, tiene que evaluar, tiene que ver el tema del pensamiento, de tomar decisiones. Igual lo podemos utilizar para, una vez que usted ha encuestado, viene el definir, ¿no? ¿Qué definimos el insight, ¿no? ¿Qué es el insight? Haber encontrado la causa al problema, ¿no? Si usted no ha identificado la causa al problema, pues de nada vale una solución pues innovadora, que le ponga pues muchas cosas, lo decore con cualquier tecnología nueva. No resuelve nada, ¿no? Tiene que usted identificar el insight. Y para eso hay que hacer un análisis de patrones, porque las respuestas que te han dado los clientes en las entrevistas son pues preguntas abiertas, son textos, ¿no? No está pues marca, elige, ¿no? Porque la metodología recomienda que sean preguntas abiertas. Entonces, la única forma de poder sacar una conclusión de datos cualitativos, una propuesta que tenemos es la técnica del coloreo, ¿no? Identifica respuestas comunes con un color y luego vemos pues en qué color hay más recurrencia. En la lluvia de ideas igual, ¿no? Ya si usted sabe quién es la causa del problema, ahora viene la solución, ¿no? Una solución, no. Nosotros tenemos una matriz de ideación donde pedimos mínimamente 30 soluciones al problema. 30. 10 de producto, 10 de servicio y 10 con tecnología, con inteligencia artificial. Porque si no exploras mínimamente 30 soluciones, no vas a dar pues con la respuesta correcta al problema. Si tú lo vas a decir, no, a ver, ante la anemia voy a hacer pues un nugget de sangrecita. Está bien, esa es una, te faltan 29, ¿no? ¿Qué más vas a hacer frente a la anemia? Y este cuadro te permite de repente no solo poner tu propuesta de solución, una pequeña inscripción, te obliga a, por ejemplo, a definir si esa idea es innovadora o no. Pero ¿cómo vas a poder saber esto en estas alturas si recién estás proponiendo la idea si es innovadora o no? Hay una técnica que utilizamos, pues, que es compararte con la competencia en el mercado, ¿no? ¿Existe una idea similar a lo que estás proponiendo? Sí. Si ya existe, no hay innovación. Póngale cero, cero puntos, ¿no? Ah, pero puedo modificarlo. Ah, ya, eso sí. Si a la idea que ya existe tú le haces mejoras, cambios, entonces sí tienes la opción a poder modificar. Igual en los prototipos, podemos, nosotros, hay muchas herramientas que nos ayudan los prototipos. En el testeo, igual, ¿qué es el testeo, no? Los prototipos ya sabemos que es elaborar las maquetas, ¿no? Para poder nosotros poder alcanzar al cliente que pueda ver nuestra propuesta de valor, entender nuestra propuesta de valor, ¿no? Y en el testeo, que es la última etapa del design thinking, se refiere al tema de entregarle al cliente, ¿no? Este es el producto, te resuelve, ¿no? Recibir feedback sobre eso y tratar de hacer algunos cambios. Pero todo esto no sería posible si es que previamente, ya sea en las primeras clases o en los cursos anteriores, no hemos trabajado la creatividad, ¿no? Un emprendedor no va a poder realizar con éxito todas las tareas anteriores si no ha trabajado la creatividad. Y la creatividad, hay veces no lo entendemos en sus componentes, ¿no? ¿Cómo sabes tú que eres creativo o no eres creativo? ¿Cuál es tu nivel de creatividad? ¿En qué parte estás débil en creatividad? ¿Qué componente para que puedas tomar plan de acción pues todos estos 3 meses y puedas ser una persona creativa? Porque el humano puede convertirse en una persona creativa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos emprendimiento, primero nos aseguramos y medimos, ¿no? ¿Qué tan creativo es? ¿Cómo está en tu fluidez de ideas, ¿no? Hay test, hay pruebas que tenemos para poder nosotros ver tu fluidez de ideas, ¿no? Hay retos que podemos, pues, en 15 minutos tienes que dibujar, ¿no? 20 dibujos con este reto, ¿no? Y ya vemos, pues, algunos llegan a 20, algunos llegan a 2, algunos llegan a 5, ¿no? Vamos midiendo la flexibilidad del pensamiento, si son ideas originales, si son complejas, ¿no? Y tenemos un sistema, ¿no? Porque esto de aquí
Si es que no lo sistematizas, docente, y eso lo puede hacer en un Excel, no necesitas sistemas complejos, si no les sistematiza, no va a poder ir de repente midiendo, ¿no? En este caso, el componente de la creatividad, y ver, pues, para la siguiente clase cómo preparo la sesión, ¿no? Porque ya tiene un diagnóstico de sus estudiantes y si mejoraron o no mejoraron. Entonces, es un trabajo arduo basado en datos que de repente en estos tiempos ya se puede realizar, ¿no? Yo entiendo que antes de la inteligencia artificial, la labor docente sí era un poco más ardua, ¿no? Pero ahora podemos, como docentes mismos, tomar decisiones un poco más basado en datos, ¿ya? Entonces, ya para terminar, indicar que el proceso del emprendimiento siempre debe ser, pues, un pensamiento global, ¿no? No limitarnos solo al tema regional. ¿Por qué no un estudiante de la selva, de la sierra, de la costa no puede soñar en ser astronauta y viajar y crear una empresa de naves espaciales, ¿no? ¿Qué lo limita? Nada. Quizás nosotros mismos lo estamos limitando de diciendo, pues no, tienes que hacer pues algo regional, local, saca el producto de tu zona, que está bien, de repente como un tema de insumos puede formar parte del proceso, pero no puede ser el objetivo final. Ya, al menos de la secundaria para adelante y menos un instituto de educación superior puede pensar, pues, terminar con una tesis, con un plan de negocio, pues, de alcance local, ¿no? Entonces, ahí tenemos, creo que, la oportunidad y la responsabilidad como miembros del ecosistema de emprendimiento, hacer que el pensamiento sea más global, ¿no? O sea, busquemos las soluciones más de humanidad que de repente algo que nos esté pasando como persona. Ya, ese es mi mensaje final. Y si desean aprender mucho más sobre esto, ya muchos me conocen aquí también. Tenemos un canal en, ¿no?, en YouTube donde hemos hecho varios tutoriales desde el nivel inicial, primaria, instituto, universidad, maestría y posgrado, donde se pueden aplicar la inteligencia artificial. No son tutoriales básicos, ¿no?, para personas que están empezando. Y seguiremos generando contenido para tratar de aportar, ¿no?, con nuestro grano de arena, que en el Perú al menos la IA pueda ayudarnos a desarrollarnos como un mejor país. Gracias, eso sería todo. Atento a las consultas. Excelente, estimados participantes, pueden levantar la mano para brindarle el acceso al micro o también pueden participar dejando sus consultas por el chat. Profesor, tenemos una pregunta en el chat, no sé si ya la abordaron, es de parte de David. Dice, para elaborar una tesis, ¿qué IA recomienda tomando en cuenta que debe pasar por Turing? Gracias. Ah, ok. En la actualidad no existen todavía las IAs que puedan validar, ¿no?, si es algo, un texto generado por inteligencia artificial o no. Hay algunos ejemplos, algunos intentos. Falta regular, esto de la inteligencia artificial ha avanzado tanto, ¿no?, que falta regular mucho en ese aspecto de la investigación, pero más allá de construir, de repente, de validar una tesis si ha sido hecha con IA o no ha hecho con IA, sí necesitamos de repente, primero internalizar nosotros el tema de la responsabilidad ética, ¿no?, que no, teniendo esta herramienta no podemos usarla. Lo otro es el tema de los expositores, los docentes de estos rubros, tienen que de repente ser un poco más exigentes, no en el resultado final, no que un estudiante venga el último día de clase y te traiga una tesis hecha, sino pues ir midiendo el proceso, ¿no?, ir midiendo el proceso a fin de que puedas ir controlando, ¿no? Ya que uno puede pasar una tesis por diferentes plataformas, uno te puede decir pues 100% copia, el otro te dice 0%, es decir, todavía no se ha generado. Más bien propongo, ¿no?, al grupo, ¿quién emprende esa solución, ¿no? Pues dice, el problema es que va a haber mucha piratería en el rubro de la investigación, de las tesis. Entonces, ¿qué propone usted, ¿no?, construir una tecnología que pueda
medir eso, medir eso. Entonces, yo sé que el tour, empresas, productos como el Turrity están tratando, me imagino, con su equipo de ingenieros, tratar de ver, ¿no? Ver cómo medir, ¿no? Si ha hecho, si ha salido con IA o no, pero la IA va más rápido, que de repente ellos están pues con el ChatGPT 3 que salió y la IA ya, el ChatGPT ya está pues con la versión 5, ¿no? Entonces es difícil seguirle el paso, pero algo me imagino que se va a ir haciendo, ¿no? Me imagino como política de la universidad pues es pasar a un software, ¿no? De antiplagio como procedimiento, y imagino lo harán haciendo, ¿no? Entonces, no creo que haya, puedo decir o decir, esta es la herramienta que sí te detecta la IA, ¿no? Porque la IA ha ido más rápido que las herramientas antiplagio. Gracias. Sí, me escriben al WhatsApp y les comparto la ponencia para que tengan los prompts y puedan utilizarlo en sus clases o investigar un poco, ¿no? Sí. Ahí tienen mi número. Excelente, muchas gracias, estimado Moisés, por su presentación. También esperemos encontrarnos pronto en un próximo evento que pueda abordar también todas las dimensiones que tiene la IA y las facilidades para potenciar nuestro emprendimiento. Es así que con esta ponencia ya llegamos al final de la semana de la educación técnica. Tuvimos una jornada de 5 días intensos, en los cuales pues también agradecemos a todos los participantes por acompañarnos de inicio a fin. Estoy compartiendo ahora mismo por el WhatsApp, disculpen, por el chat de este Zoom, el registro de asistencia. Recuerden que para acceder a la constancia gratuita necesitan registrar su asistencia en el enlace. Eso sería todo. Nos estamos viendo próximamente en un nuevo evento. Muchas gracias a todos. Por el grupo WhatsApp vamos a enviar los detalles referentes a la constancia, certificado que se necesita. Permítanme, por favor, ahora tomar una captura de pantalla donde todos puedan prender su cámara para el cierre del evento. Por favor, les agradecería que puedan prender su cámara. Excelente. Buenísimo, buenísimo. A ver, ¿alguien más se anima para tomar captura? Ya somos 15 más o menos. Sí. Gracias, Hugo. María. Vale. Gracias, profesor Juvenal. Carmen, Betty. Listo. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente. Buen día. Gracias.